por el club de los entrenador Daniel Ruiz. Saludos y bienvenidos a una nueva jornada de voleibol, a la jornada 8 de esta Superliga Femenina 2 del Grupo A. Un partido que enfrenta al tercer clasificado contra el décimo segundo, el último en la lista, pero que seguro que será un partido especial, ya no por las posiciones que ocupa cada uno en la tabla, sino porque es un derbi madrileño, un derbi entre el Club Voleibol Leganés y el Volei Sanse. Dos equipos que ya tienen una rivalidad entre sí. De hecho, han jugado dos partidos de Superliga Femenina 2 en la temporada 2020-2021. Ambos saldados con victoria para el Club Voleibol Leganés. Y también un partido en la Copa de la Comunidad de Madrid que también se saldó con victoria para el Club Voleibol Leganés. Si aquí ganara el Volei Sanse, sería la primera victoria ante un Club Voleibol Leganés que todavía tiene posibilidades de entrar a la Copa Princesa. Con todo, un partido que seguro que tiene mucha historia. Ambos equipos han pasado por la máxima competición nacional, por la Liga Iberdrola, antes llamada Superliga Femenina también. Ahora, por motivos de patrocinio, pues se llama también la Liga Iberdrola. Y, bueno, sobre todo el Volei Sanse, porque tiene mucho, pero que mucho bagaje en la primera división, en la que debutó en la temporada 2001-2002, y que, bueno, se mantuvo hasta la temporada 2008-2009, donde tuvo que dejar paso a otro equipo, porque, bueno, esos problemas económicos que azotaban un poquito en ese momento al país, y que luego se ha reconstruido, ha logrado hacer muy buen trabajo desde la base y ha ido subiendo poco a poco desde 2016 muchas categorías hasta llegar a este punto, hasta llegar a la Superliga Femenina 2, en la que lleva tres temporadas ya, aparte de las otras cuatro, que también estuvo en Superliga Femenina 2 en anteriores etapas, en anteriores proyectos, y que seguro que va a dar mucho que hablar en este partido de hoy, porque, bueno, cuando las cosas no salen, siempre queda un poquito el orgullo y siempre queda las ganas de hacerlo bien, y sobre todo contra un rival contra el que llevan viéndose las caras desde hace mucho. Ahí está saltando el equipo titular de Volei Sanse, con el dorsal número 2, Diana Monterroso, con el dorsal número 3, Martina de Román, dorsal número 6, Noelia Reyes, dorsal 13, a Estela Andrés, dorsal número 19, Sofía Fernández, dorsal número 23, Paula López. La líbero será Alicia Oliva. Ahora está presentando el equipo titular del Club Voleibol Leganés, elegido por Ildefonso García, el entrenador del equipo leganés. Dorsal número 4, Violeta Gómez. Dorsal 5, Laura Villasante. 6, Lua Bobbio. Número 8, Nazaret Florian. Con el número 14, ahí está Sirenia Bercedo. Dorsal número 15, la capitana del Club Voleibol Leganés, Inés Villa. Y con el número 11, ahí está nuestra portera, nuestra líbero, porque llega todo, María Curto. Pues con todos los septetos ya presentados, con todas las jugadoras en campo, en breve va a empezar este partido que tiene un poquito de historia y también de intrahistoria, la iremos contando a lo largo de la retransmisión. Y sin duda, yo creo que va a ser un partido bastante bonito de ver, porque, bueno, siempre tienes un poquito de rivalidad entre sí para en esta Comunidad de Madrid, obviamente. Cuando compartes un poquito territorio, siempre intentas ser lo mejor y siempre intentas dar lo mejor de ti. Y hay veces que se puede, hay veces que sorprende y hay veces que no se puede, obviamente. Y esperemos que este partido sorprenda a muchos y que podamos ver un buen partido aquí en el pabellón Europa de Leganés. Ahí está botando la pelota Estela Andrés y ha puesto a disposición el primer saque del partido. Ahí está, tocando ese balón Estela. Tiene que levantarlo de antebrazos para que golpee con mucha potencia Paula López. Lo levanta María Curto. Ahí está Nazaret Florian, que remata el primer palmeo. Ahí, en zona 4, para hacer el primer punto del partido. Antes estábamos hablando de aquel equipo que empezó en 2016-17 a ascender categorías. Todavía quedan dos jugadoras, Diana Monterroso y Marta Manzanares, que ahora mismo están en el banquillo.
Y bueno, es bastante meritorio el continuar, el ayudar a un equipo, a tu equipo, a subir categorías y es para aplaudir, la verdad. Que además que eso lo hagan con canteranas. Ahí está. Al saque Martina de Román, después del primer punto de El Sanse. María Curto, Lua Bobbio, tiene que pegarle con mucha potencia. Violeta Gómez. Y consigue el segundo. Remató muy bien ahí el primer tiempo. Contra la pista puso el balón. Nazaret Florian. Que está haciendo muy buenos números esta temporada en el voleibol leganés. Ahí metió las manos Violeta Gómez. Hizo el punto en el bloqueo. Tercero de voleibol leganés. Hace un poquito más grande la brecha el equipo de Hilde García. Al otro lado, Daniel Ruiz. Ahí ese balón que se estampó contra la red de Nazaret Florian. Qué lástima. Al saque, Sofía Fernández. Allá va Sofía. Ese saque en salto. Flotante, tiene que recibirla. Perfecta, María Curto. El balón para atrás para que la ataque Laura Villasante. La levanta como sea. Ahí lo manda por fuera de varilla Paula López. Y el punto sube para el lado de voleibol leganés. Allá va. Ese golpeo de Violeta Gómez. Tiene que atacarla. La levanta Violeta. Lua Bobbio. Lua para Inés Villa. Que revienta el balón. Para que la levante otra vez ahí Sanse. Se está defendiendo el equipo madrileño. El equipo de San Sebastián de los Reyes. Ahí está. Y vamos que sí se defiende. Punto de Diana Monterroso. Se encontró ese balón ahí medio dormido en la red. Y lo despertó de un manotazo. Al saque Paula López. Saque flotante, la levanta María Curto. Lua Bobbio para adelante para que le pegue Sirenia Bercedo. Tiene que colocarlo, intenta ahí sorprender, pero no. No le sorprendió ese balón Inés Villa, que metió las manos ipso facto después de esa finta de Estela Andrés. Y hace el punto voleibol leganés. Laura Villasante al saque. Allá va la apuesta. Un saque bueno. Laura Villasante, que se gusta y hace el punto directo. Primer punto directo del partido. Lo suma voleibol leganés. Laura Villasante otra vez al saque. Muy buen saque. Pone en dificultades otra vez a la recepción. Tiene que atacarla ahí Paula López. La levanta Lua. Para que le pegue ahí a la capitana Inés Villa. La ahí sigue jugando Estela. Y no pudo pasar ese balón. Paula hace el punto. Voleibol leganés. Ahí está corrigiéndole quizás ese posicionamiento. O no, le está hablando de la rosca Daniel Ruiz a Paula López. Me imagino también para transmitir un poquito de confianza en ese ataque. Ahí está Laura Villasante. Laura Villasante, un golpeo que da en la red. Tiene que pasarla al otro lado para que la levante Nazaret Florian. Lua, Lua para... ¡Bueno! ¡Sirenia Bercedo! Eso sí que es pegar a un balón. Y lo demás son tonterías. Solicita tiempo muerto Daniel Ruiz. Porque ve cómo la distancia de 5 puntos al inicio del partido no le gusta y quiere cambiar unas cositas para que intente ahí el partido recuperar esa distancia. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
con música como si estuviéramos en la discoteca. Así volvemos después de este tiempo muerto. Laura Villasante al saque, que golpea directamente a la red. ¡Qué lástima! Sabemos que uno llega a una edad cuando escucha más música en un pabellón que por la noche. Allá va. A ese saque perfecto de Noelia. Golpeo, tiene Sirenia, levanta a Noelia con el pecho si hace falta, poniendo todo el cuerpo. ¡Ay, qué lástima! 8-4, tocó la red, eso es lo que ha dicho el primer colegiado. La verdad, como ha sacado el balón ahí Noelia, ha sido un poco, como diciendo, como sea. Porque ha cogido, ha inclinado el cuerpo y ha puesto todo su cuerpo, básicamente, para coger el balón. Y ha golpeado, pues, ¿dónde ha golpeado? Y lo ha hecho bastante bien, la verdad. 9-5, punto de Sanse. Al saque, allá va Diana Monterroso. Monterroso al saque. Nazaré Florian tiene que recibirla perfecta y golpearla para terminar el punto. Nazaré Florian. 10-5. Al saque, Sirene Abercedo. Perfecto ese balón. La recepción también de Román. Tiene que atacarla ahí, Martina. Perfecto. La inclina el balón para que Nazaré Florian intente una finta corta que se quedó en la red por los pelos. Le puso un poquito de suspense a ese balón. 10-6. Al saque Estela Andrés. Allá va la colocadora. Estela Andrés, ese balón. Lua Bobbio. Tiene que golpearla ahí. Violeta Gómez. 11-6. Lua Bobbio. Al saque Lua. Ese saque flotante. Sin complicaciones para la recepción de Sanse. Tiene que levantarla, golpearla otra vez. Ahí Paula López, que consigue el punto y recorta distancias el voleibol Sanse. 11-7. Parcial de 2-0 para el equipo de San Sebastián de los Reyes. Al saque Martina de Román, que manda ese balón directamente fuera. Punto para Leganés. 12-7. Al saque ahí Nazaré Florian. Lo metió con mucha potencia. Golpea ese balón Paula López. La sigue. Metió muy bien las manos ahí Lua Bobbio, que bajó con el cuerpo para acompañar la pelota. Y sigue el balón ahí jugándose. Ese ataque con mucha potencia de Noelia Reyes. Lua Bobbio tiene que ponérsela para Laura Villasante. La levanta ahí. Esa defensa de voleibol Sanse. De volei Sanse. María Curto. Laura Villasante. Le golpeó en el balón en el antebrazo de la mano izquierda. Del brazo izquierdo a Paula López. No pudo levantar ese balón. No vio que tenía detrás a su compañera Sofía Fernández. ¡Qué lástima! 13-7. El balón lo adelanta hacia arriba. Perfecto ahí. Lua Bobbio de antebrazos. Llega muy justita Laura Villasante. Yo creo que el balón toca directamente en la red. Punto para Volei Sanse. Al saque Sofía Fernández. Allá va Sofía, que bota el balón. Y va a buscar un poquito ese balón fintado que toca en la red. Muy justito y muy complicado de levantarlo ahí. Laura Villasante, que termina con mucha potencia. Ha entrado muy, pero que muy metida en el partido Laura Villasante. 14-8 en el marcador. 6 de diferencia. No sé qué está hablando con el colegiado ahí, Alicia Oliva. La capitana la liberó. Allá va el saque, Alicia. Ese balón que le pega con mucha potencia. Tiene que seguir ahí, voleibol Leganés. Lua Bobbio para atrás para que ataque. Y Laura Villasante, que hace el punto.
15-8. Otra vez al saque, Violeta Gómez. La central de voleibol leganés. Primera temporada en el equipo de Leganés. Al saque, Alicia, que no puede recibir ese balón. Punto directo de Violeta Gómez. Solicita el segundo tiempo muerto. Ahí Daniel Ruiz para parar este partido, porque ve cómo la diferencia ya dobla el marcador. 16-8. 8 puntos de diferencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con la resolución de este primer set. Volvemos aquí en la retransmisión de esta jornada 8 matinal de entre el Club Voleibol Leganés y el Sanse Volley Live Bubucela. Allá va al saque Violeta Gómez, un saque flotante, lo levanta Paula López, tiene que pasarla para atrás, Estela, que comete falta tocando la red. Punto para Voleibol Leganés. Qué lástima, porque había recibido ahí con complicaciones Paula ese balón, pero lo había hecho bastante bien. Otra vez Paula, la recepción, tiene que levantarla Estela, para atrás, para Paula otra vez, para Paula López. Toca el balón en el bloqueo, tiene que seguir ahí Voleibol Leganés, Nazaré Florian, Lua Bobbio, Lua para Inés, que termina el punto. Inés Villa, no, dice el colegiado que es punto para Voley Sanse. Así lo considero, creo que tocó la varilla. Es lo más plausible. 17-9. Ha entrado en campo Verónica Fernández, la segunda libero de Voleibol Leganés. Me imagino que está rotando dependiendo de recepción o defensa con María Curto. Allá está ese remate, tiene que pegarla. Lo intenta levantar Nazaré Florian de dedos, que yo creo que por luego el gesto que ha hecho tocándose la camiseta, tendría que tener las manos un poquito sudadas y se le ha resbalado ahí un poquito el balón. Pero no pasa nada, punto para Sanse, que recorta distancias, parcial de 2-0, al saque Paula. Tiene que levantar ese balón, Nazaré Florian, se lo pone a Inés Villa, que le pega a la capitana y hace el punto. No fue capaz de levantar ese balón ahí Alicia Oliva. Y aquí vienen los dos primeros cambios, las dos primeras sustituciones. Sale del campo Paula López, entra dorsal número 11. Marta Manzanares. Sale del campo también con el dorsal número 13, la colocadora Estela Andrés. Ha entrado, a ver, que la ve ahora. Creo que ha entrado Valeria Viromal. Igual le suena Marta Manzanares, y es que es la hermana de Ángel Manzanares, el jugador que está ahora mismo en Superliga Masculina 2 con el Club Voleibol Leganés. Así que seguramente tenga el corazón partido más de uno en esa familia hoy. Ahí está la recepción, Nazaré Florian, tiene que golpear Inés Villa. ¡Ay, que golpeó el balón! Con mucha potencia, no fue capaz de levantar ahí el esférico Martina de Román. Punto para el Lega. 19-11, al saque la capitana, al saque Inés Villa. Ahí está ese saque, perfecto. Tiene que tirarlo para atrás la colocación de Paula Pereira. Nazaret Florian, que revienta, estampa el balón contra las manos de Marta Manzanares. Y no consigue el punto, 20-11. Ahí hay cambio de colocador. Entra Andrea Sancha, sale Lua Bobbio. Le da minutos también a las más jóvenes de la plantilla de Voleibol Leganés en esta Superliga Femenina 2. Ahí ese saque perfecto de Inés Villa, que se complicó mucho para la recepción del Sanse. Ay, Nazaret Florian, que no perdona.
Balón en alto y golpeo excelso de la jugadora de voleibol Leganés. Y ahí está Inés Villa. Ahí ese balón que se marcha fuera, se fue por los pelos. 21-12 al saque. Volei Sanse, al saque Diana Monterroso. Allá va. Al saque Diana Monterroso. Un saque flotante. La levanta Verónica. Tiene que pasar ese balón ahí de Andrea Sancha. Que golpea Sirenia. Y lo manda directamente fuera. Qué lástima, pero no pudo ser. Otra vez al saque Monterroso. Balón flotante desde el suelo, sin salto. Verónica, la recepción, que se le coge ahí un poquito la pierna. Tiene que levantar el balón, va directamente fuera. No pudo seguir, no pudo darle continuidad al juego Martina de Román. 22-13. Tres puntos para finalizar este primer set para voleibol Leganés. Para sumar el primero en el partido del día de hoy. Para intentar seguir vivas por esa competición, por llegar a la Copa Princesa, en la que en este grupo solo clasifica el primero. Porque el organizador es el Club Voleibol Zalaeta, al que le damos la enhorabuena por esa participación que ya tiene asegurada y por esa organización de la Copa Princesa. Y eso pone las cosas muy difíciles en este grupo, porque solo clasificará uno. Allá va. Al saque, Andrea Sancha está pidiendo un balón. Inés Villa, y se lo dan a Andrea Sancha, perfecto. Es pronto para todos, también para la recoge pelotas. Ahí está, Andrea Sancha, ese balón, y hace el punto de saque. Punto directo para Andrea Sancha, que pone el 24-14 en el marcador. Tendrá 10 puntos de partido voleibol Leganés para ganar este primer set y sumar el primero en el marcador. Andrea Sancha al saque. Ahí está, un saque flotante que golpea en la red. Falla ese primer punto de set. 24-15. Tendrá la oportunidad Volei Sanse de maquillar un poquito el resultado. O quién sabe, igual hasta darle la vuelta al marcador. Ahí está Nazaret Florian, Andrea Sancha para atrás, Nazaret, que termina el punto, termina este set y finaliza este primer set 25-15 con un golpeo certero. Ganó con contundencia voleibol Leganés. Voleibol Leganés 25, Volei Sanse 15. Enseguida volvemos con el segundo set.
Saca. Volvemos con el hit que está sonando aquí en el pabellón. Esa danza Kuduro que seguro que trae muchos recuerdos a mucha gente del verano de 2008. Creo, si lo recuerdo bien. Y allá está Andrea Sancha al saque, la jovencísima colocadora de voleibol leganés. Ahí está, con las manos, con el balón, al balón, al salto. Perfecto, la recepción de Andrea Oliva, tiene que levantarla ahí. Con mucha potencia le pegó, pero no pudo pasar el bloqueo. Y dice que se fue fuera. Y la verdad, si les soy sinceros, yo lo he visto dentro. Pero bueno, él estaba más cerca, también hay que decirlo. Así que si lo ha visto dentro, si lo ha visto fuera, mejor dicho, seguramente habrá sido fuera. Ahí está Nazaré Florian, Andrea, tiene que ponérsela para Laura Villasante, que busca el palmeo, lo levanta Martina de Román, tiene que ponerla para atrás y hace el punto. Ahí, con ese golpeo, Marta Manzanares. Máxima diferencia para el vóley Sanse, 0-2 en el marcador. Ha empezado un poquito más enchufado, con una marcha más el equipo de Daniel Ruiz. Ahí está, al saque, otra vez. Voley Sanse, la colocación tiene que pasar la Violeta Gómez, que simplemente empujó el balón para buscar el espacio detrás del bloqueo. No llegó ahí a cerrar ese golpeo Paula Pereira. Punto para voleibol leganés. Allá va Nazaret Florian. Nazaret, Andrea, tiene que golpearla ahí. Pereira se la pone para su compañera, para Manzanares, que golpea el balón y hace el punto 1-3. ¿Pero qué le dan de comer a esa familia? Menudo, dos bichos han criado para el campo, para el voleibol. Ahí está. Al saque Martina de Román, que manda directamente fuera el balón. 2-3. Al saque Violeta Gómez. Ya tiene el balón en las manos. Esperando el silbido, ese silbido que acaba de sonar. Violeta Gómez, el saque flotante que se manda directamente al fondo de la pista. A la mismísima línea le dio Violeta Gómez y hace el punto directo. Tres iguales. Ahí está, Violeta Gómez. Saque flotante, la levanta como sea en esa recepción. Voley Sanse, tiene que golpearla Marta Manzanares. Ahí está Andrea Sancha, que hizo dobles. Punto para Voley Sanse, que está aguantando con el marcador ahí arriba. Parece que han surtido un poquito de efecto los cambios que ha propuesto Dani Ruiz en el septeto. Ahí está Andrea Sancha, ese balón lo tiene que golpear. Sirenia Bercedo lo sigue. De antebrazos Noelia, tiene que pasarlo también de antebrazos. Pereira, para atrás, tiene que golpearla Laura Villasante. La sacó Verónica Fernández, pero no entró en campo ese balón. 3-5. Allá bota el balón Valeria. Ese balón que entra directamente dentro. Andrea Sancha tiene que ponérsela. Inés Villa la levanta. Otra vez Pereira intentando sorprender con esa finta, pero no lo hizo. Lo logró salvar ese balón ahí Valganés, que casi estuvo a punto de hacer el punto Sanse. Pereira otra vez para atrás. Lo golpea ahí Marta. Tiene que darle ese, bueno, una finta de Inés al fondo de la pista. Tiene que seguir ese balón. Ha dicho, creo, otra vez. Otros dobles de Paula Pereira. Ya es raro ver unos dobles en la Superliga Femenina 2. Imagínense ver dos dobles seguidos. Es muy raro, muy extraño. Pero acaba de ocurrir aquí, en el pabellón Europa de Leganés. Como está ocurriendo que Voley Sanse está muy enchufado con ese 4-5. Lo pasan de antebrazos, tiene que levantarla Laura Villasante. Andrea Sancha tiene que poner ese balón y hace el punto Inés Villa. La capitana echándose el equipo a la espalda para intentar salir de esa posición negativa en el marcador.
Y allá va Laura Villasante al saque. Laura Villasante, saque en rosca de Laura. Muy potente ese saque. Metió las manos para intentar estorbar un poquito Inés Villa. Y por si acaso le pasaban el balón, Verónica tiene que ponérsela para Laura Villasante de antebrazos. Tiene que seguir Alicia. Alicia para Noelia, que pasa el balón fintado con una rosca ahí. André, bueno, Inés Villa, que dijo, aquí se acaba este punto. 6-5, le dio la vuelta al marcador voleibol Leganés, parcial de 3-0. Se escucha en el pabellón a Paula Pereira animando a sus compañeras. Porque hay que seguir, lo estaban haciendo muy bien en este inicio de segundo set. Ahí está Laura Villasante, que hace el punto directo. ¿Cómo está Laura Villasante hoy? Segundo punto directo de Laura Villasante en el partido. Solicita tiempo muerto Daniel Ruiz. 7-5 en el marcador. Una pausa y enseguida volvemos. Allá va Laura Villasante, ha vuelto las jugadoras a pista, sin cambios aparentemente. El balón que se ha cogido una rosquita ahí muy potente, que ha sabido resolver muy bien Sanse. La recepción que ha hecho Noelia Reyes es medio punto, porque la rosca que ha cogido el balón en el saque ha sido muy, pero que muy buena, muy pronunciada, y ha tenido que inclinar todo el cuerpo, incluso poner la rodilla y girar un poco el cuerpo para la recepción saliera perfecta. Inés Villa, que termina ese punto. 8-6. De la capitana. A ver si tenemos las estadísticas a mano en breve. Y les cuento un dato interesante. Allá va Inés Villa, tiene que colocarla para atrás. Ahí Pereira encontró ese blockout. Diana Monterroso. Punto para Sanse, que recorta distancias en el marcador. Allá va ese saque, que se marcha directamente fuera. Se acabó ese parcial de 2 puntos que ha conseguido Sanse para intentar recortar distancias en el marcador. Y lo ha conseguido. Allá va Sirenia Mercedo. La central al saque. Perfecto ese saque. Tiene que recibirla. Ahí ese golpeo. La levanta Alicia. Colocación de Pereira para que la remate ahí. Martina. Tiene que continuar ese balón. Voleibol Leganés. Ahí otra vez para que golpee Martina. Termina ese punto, Martina. 9-8. Sigue recortando las distancias. Volei Sanse. Está haciendo muy buen segundo set. Volei Sanse. 9-8 en el marcador. Allá va al saque Diana Monterroso. El balón que lo tiene que lanzar por Nazaret Florian. ¡Qué madre mía! Si hace todo con esa energía y esa potencia, seguro que le va a ir muy bien en la vida. ¡Qué barbaridad de golpeo! Andrea Sancha. Allá va Andrea con el balón en las manos. Perfecto, pero no. Se marchó directamente a la red. 10-9 en el marcador. Allá va el saque de Volei Sanse. Bueno, lo ha salvado por los pelos Verónica. Tiene que levantar la Pereira para atrás para que golpee en el bloqueo. Y tiene que continuar ahí, balón ahí, Volei Sanse. Golpean
Martina, tiene que darle ahí Inés Villa. Lo hizo, pero que muy bien desde zaguero. 11-9. Otro punto más para Inés Villa. El séptimo en el día de hoy. Si consigue hacer Inés Villa 11 puntos más, igualará a Lorena Rubiera como máxima anotadora en categorías de Superliga, Superliga Femenina 2. Máxima anotadora de voleibol leganés en la historia de estas dos categorías. Ahí está ese balón que lo continúa. Tiene que pasarla Nazaré Florian. Andrea Sancha golpea ese balón. Violeta Gómez, que hace el punto. Y qué seguridad da tener una central como Violeta. Que cada balón que pase por su mirilla o haga el punto o ponga mucha dificultad a la defensa rival. Y bueno, no te cuento el bloqueo también que acaba de hacer. 14-9. Allá va el saque Nazaré Florian. Otra vez al saque. Alicia lo levanta. Pereira tiene que ponerla para atrás para que golpee con mucha potencia Martina. Ahí ese balón que lo finta Alicia, que llega, lo pasan al otro lado. Se aferra un clavo ardiendo ahí. Mole y Sanse. Piden que ha tocado la red. Violeta, que termina ese punto. 15-9, diferencia de 6. Se empieza a despegar un poquito voleibol leganés con ese saque de Nazaré Florian en el marcador. Ahí ese punto directo. Tuvo fortuna Nazaré Florian, que se encontró la red. Y poco pudo hacer la defensa de Voley Sanse. Al saque Naza. Otra vez. Metió las manos Manzanares. Alicia para Manzanares otra vez. Tiene que golpearla. Se encontró con el bloqueo de Violeta Gómez. Solicita tiempo muerto el segundo de este segundo set para Daniel Ruiz, para Voley Sanse. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Volvemos a este partido entre voleibol leganés y Voley Sanse para ver qué es lo que va a pasar en este final del segundo set. Ataca con mucha potencia Martina. Tiene que seguir el balón. La colocación de Pereira para Manzanares, que mete las manos ahí. Violeta Gómez la sigue. Andrea Sancha. Verónica para Laura Villasante, que hace el punto. Lo finaliza. 18-9. Laura Villasante muy resolutiva en el día de hoy. Está jugando muy, pero que muy bien. Ahí está Nazaré Florian. Tiene que poner ese balón Manzanares. La recepción perfecta. Se la pone a la, a la central. Ahí sigue Andrea Sancha, que golpea a Nazaré Florian contra la red. Punto para Sanse. Entra en pista Carmen Pérez. Sale Nazaré Florian. Imagino que también para dar ahí un poquito de descanso a Nazaret, que lo está jugando todo. Y para dar oportunidades también a Carmen, a los más jóvenes de este club voleibol leganés. Sigue ese balón Pereira, se la pone para que la reviente Noelia. Tiene que seguir Inés Villa, la sigue ahí Noelia. Otra vez para Noelia, tiene que atacar con mucha potencia y consigue el punto Noelia Reyes. 18-11 y sigue recortando un poquito la distancia ahí Voley Sanse.
que lo está haciendo muy bien ahora, después de este tiempo técnico solicitado por Dani Ruiz. Ese balón, Andrea Sancha para atrás, para Laura Villasante, que cuela el balón entre las manos del bloqueo y hace el punto, 19-11. 8 de diferencia en el marcador. Al saque Violeta Gómez. Allá va Violeta. Saque flotante. Alicia tiene que levantar el balón. Le golpea. Un palmeo. Ay, que se le envenenó un poquito ese balón. Inés Villa, que golpea el balón contra las manos de esa dorsal número 11 de Marta Manzanares. Y hace el punto. Creo que va a deshacer otra vez el cambio. Vuelve a entrar Paula López, sale Marta Manzanares. Vuelve a entrar en el campo Estela Andrés. Vuelve a salir del campo Valeria. Miro mal. Al saque Violeta Gómez. Ahí está. Ese balón que no logra pasar. La recepción no fue buena, pero es que el saque fue muy bueno. 21-11. Diferencia de 10 en el marcador. Allá va Violeta Gómez. Esa recepción perfecta. Tiene que levantarla para golpear. Otra vez ahí Natalia. Noelia. Ese golpeo de Laura Villasante, que tumba incluso a Alicia Oliva. Y es que menuda potencia le impregnó al balón. Sale al campo Sara Garcinuño, se retira Sirenia Bercedo. Central por central. Allá va Violeta Gómez otra vez al saque. Muy buen saque de Violeta. Tiene que ponérsela para que ataque Noelia. Noelia Reyes, que tiene que levantar ahí ese balón otra vez Estela. Carmen, Andrea Sancha, le golpea Inés Villa. Sigue ese balón, sigue jugándose aquí en el pabellón Europa de Leganés. Andrea Sancha, la colocación para adelante, no llega nadie. Inés Villa, la pasa de antebrazos. Muy complicado ese balón. Noelia Reyes, que termina ese punto, 22-12. Se defiende con uñas y dientes. Volei Sanse. Allá va el saque. Saque muy potente de Volei Sanse. Tiene que seguir ese balón que se estrella contra el parqué del pabellón Europa. Laura Villasante, otra vez más, tirando del carro. 23-12. Allá va Laura Villasante. Un golpeo muy bueno de Laura Villasante. Tiene que seguir de antebrazos para darle otra vez esa continuidad al balón. No llega ahí Carmen Pérez. Después de esa defensa de Laura Villasante. Punto de Volei Sanse. 23-13. Al saque Paula López. Se marcha directamente fuera ese balón de Paula López. 24-13. Tendrá el punto de set en este segundo set. Voleibol Leganés. En las manos de la capitana, en las manos de Inés Villa. 24-13. Punto de set. Allá va Inés. Balón en rosca. Muy potente. Tiene que seguirla. Balón para otra vez, para que ataque. Con mucha potencia. Monterroso tiene que tirarla para atrás. Buscando a Laura Villasante, que la defiende en ese apoyo. Cayéndose incluso Carmen Pérez, que intenta pasar ese balón en el otro lado. Intenta continuarla. Noelia Reyes. La levanta Inés Villa. Se defiende también Leganés. Ahí está ese ataque de Carmen Pérez, que termina este segundo set para voleibol Leganés. Hizo el punto la canterana del equipo azulón. Se finaliza este segundo set, 25-13. Ganó otra vez voleibol Leganés, que ya tiene un poquito más cerca la victoria. Enseguida volvemos con la resolución o no de este partido entre Club Voleibol Leganés, que gana 2-0 al Club Voleibol Sanse.
Aquí estamos para ver este tercer set del partido entre el Club Voleibol Leganés y el Club Voleibol Sanse de San Sebastián de los Reyes de Madrid en este derbi madrileño. Pese al resultado, pese al abultado que podría ser los dos pasados sets, tiene mucho mérito lo que hace Voley Sanse en esta Superliga Femenina 2. Porque resurgir es muy complicado y hacerlo con gente de la casa todavía lo es un poquito más. Un equipo que estuvo peleando con las más grandes, que estuvo en esa final de la Copa de la Reina en el año 2008, que perdió contra un equipo, contra Murcia, contra el Club Atlético Voleibol Murcia, que entonces era, bueno, ¿para qué les voy a decir? Como el equipo referencia, el equipo a intentar seguir, el equipo a intentar alcanzar, y casi lo consiguieron en esa final. Y desde entonces, pues, yo creo que el equipo ha cambiado un poco la filosofía, el Voley Sanse. Está trabajando mucho la cantera desde entonces, desde el 2009. Ha intentado sacar buenas jugadoras, yo creo que lo está consiguiendo. Tiene muy buena plantilla. Quizás de aquí a unos años, cuando la experiencia sea un poquito mayor, se consiga ver un poquito más de beneficio, un poquito más de rédito. O bueno, o quizás nos sorprendan muy pronto, quién sabe. Ahí está, sigue ese balón Paula López, que lo ataca con mucha potencia, pero lo marcha directamente fuera. 1-1 en el marcador. El balón para Andrea Sancha. Allá va Andrea. Andrea Sancha, ese balón, esa finta que no levanta ahí Alba Velázquez, que ha entrado ahora en la recepción como líbero del Voley Sanse. Una Alba Velázquez que puede ser de las pocas jugadoras que sea de fuera de la cantera del Sanse. Y es que estuvo jugando en la temporada 2021 con el Voleibol Leganés. Quizás un partido especial para ella, donde jugó 19 partidos, 12 victorias y 7 empates en su periplo por el Voley Leganés. Ahí está Andrea Sancha, la colocadora, la recepción perfecta. Tiene que seguir ahí ese balón Noelia. Verónica tiene que seguir la continuidad. Golpeó ese balón Violeta Gómez y hace el punto. 4-1. Andrea Sancha otra vez al saque. La jovencísima colocadora de Voleibol Leganés. Hay mucho futuro en la cantera del Voleibol Leganés. Ahí está ese balón. Encontró el bloqueo. Tiene que continuarla Paula López. Le pone un poquito de rosca a ese esférico. Golpeó también ahí Laura Villasante. Tiene que seguir, hay que seguir. Vamos, ese balón que se estrella contra la red. No es capaz de seguir ese juego. 5-1 en el marcador. Andrea Sancha al saque otra vez. Y ahí no llegó ese cambio que intentaba Ildefonso García. Ilde. Andrea Sancha lo levanta de antebrazos. Tiene que seguir la hora de dedos. Verónica la pone para Inés Villa, que hace el punto. Inés Villa, la capitana. Otro más en el día de hoy. 6-1, yo diría. Así, claro, sigue Andrea. No sé en qué momento me había parecido que no te tocaba sacar a Andrea. Andrea Sancha. Ha entrado en campo Alejandra Minguela, debutando con el Club Voleibol Leganés en Superliga Femenina 2. Allá va al saque Noelia Reyes. Le golpea el balón con las manos Carmen Pérez. Tiene que seguir, es esférico. La colocación de Estela para que de golpe el balón con mucha potencia Carla Muelas y haga el punto. 6-3. Allá va el saque.
Otra vez Noelia Reyes. Esa de balón que lo recibe. Perfecto. Carmen Pérez tiene que seguir. Y lo hace Club Voleibol Leganés. Haciendo otra vez el punto. Inés Villa. La capitana al saque. Alba tiene que seguir para atrás. Tiene que el golpe. Paula López manda el balón. Al bloqueo. Consigue el block out. 7-4. De lo mejor en el día de hoy, en este partido para Volei Sanse. Ahí está Carmen Pérez, que arquea mucho el cuerpo, intentando buscar ahí un espacio en el bloqueo y lo encuentra Inés Villa. Otra vez a Andrea Sánchez, se la pone a Minguela. Sigue ese balón, la pone para adelante, tiene que golpearla, la levanta como puede. Sanse, Inés Villa, la tira para atrás de Andrea Sancha, otra vez, la continúa. Sigue ese balón jugándose, sigue jugándose este partido ahí en el pabellón EMI, en el pabellón Europa. No llegó Verónica, hizo el punto Sanse, 7-5. Está llamando a Inés Villa, el colegiado, y no sé por qué. Me imagino que le está diciendo por lo lenguaje gestual, porque obviamente no tengo un oído supersónico. Creo que es que Hilde no le diga nada al segundo árbitro. Que se lo diga todo directamente la capitana al primero. Otro punto más del Sanse. Allá va el saque. Noelia Reyes. No. Valeria. Que consigue el punto directo. Valeria vino mal. 7-7. Devuelve la igualdad en el marcador. Volei Sanse. Allá va Valeria. Valeria, ese saque flotante, tiene que continuarlo. Andrea Sancha, Carmen Pérez, que golpea con mucha potencia ese balón. Ahí sigue ese esférico. Verónica, y hace el punto. Diana Monterroso se pone por delante en el marcador. 8-7. Parcial de 5 puntos para Volei Sanse, el más grande que ha conseguido en este partido. Muy bien ahí es Sanse. Levanta el esférico. Ahí Inés Villa. Logra continuar. Tiene que girar para atrás ese balón. Paula López. Y consigue el punto. Porque golpeó en la red. 4 toques. Señala ahí el colegiado en el partido. En el día de hoy. 8-8. Al saque Alejandra Minguela. Muy bien ahí ese saque. Tiene que colocarla Estela. Se encuentra con los brazos del bloqueo. Otra vez Estela se la pone para que el ataque con mucha potencia, Carla. Otra vez ahí Carmen, que no se encuentra con el apoyo de Minguela, que no consigue pasar, no consigue darle continuidad a ese balón. Y vuelve a cancha Sara Garcinuño. Ahí está Carmen, Andrea intenta ponerle ahí un balón tenso a Sara Garcinuño. Y le recrimina un poquito Hilde que baje un poquito las pulsaciones, que baje un poquito el ritmo. Porque yo creo que está intentando ir muy rápido y sus compañeras no le están siguiendo. Amarilla a Hilde. Y la verdad es que no he entendido muy bien por qué. Allá va el saque. Valeria vino mal. Ahora sí, da permiso el colegiado. Se reanuda el juego.
Ahí está Verónica, la recepción perfecta. Tiene que tirarla para atrás para que le pegue Laura Villasante, que encontró golpeo, encontró con mucha precisión ese punto. 9-10. Ha vuelto Laura Villasante al campo. Se marchó Alejandra Minguela. Ahí es esférico, lo levanta Estela, pero no es capaz de continuar ese balón, ese juego. Estela Andrés, qué lástima, porque lo levantó contra viento y marea. Ahí está Laura Villasante, al saque Laura Villasante, ese saque directo de Laura, tercer saque directo de Laura Villasante, 11-10. Otra vez Laura al saque, que está cojando muy buen partido en el día de hoy. Laura Villasante, ahí sube con mucha potencia Carmen Pérez. Ah, se continúa ese balón, Estela tiene que ponerla para atrás para que le dé con mucha potencia Paula López. Levanta Andrea Sancha, otra vez dándole continuidad al juego. Inés Villa y haciendo el punto, ahí está la capitana de voleibol Leganés. 12-10, le ha dado la vuelta al marcador otra vez el equipo de Ilde. Laura Villasante otra vez al saque. Ese saca de Laura Villasante que se envenena y cogiendo mucha potencia. Otro saque directo de Laura Villasante. El cuarto en el partido para la jugadora y obliga a solicitar tiempo muerto. El primero del encuentro, bueno, de este tercer set para Volei Sanse. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Allá va Laura Villasante otra vez al suelo, al saque. Ahí está ese balón, enrosca. Ahora sí que puede darle continuidad. Carmen Pérez que llega. Andrea. Andrea para Inés, que termina el punto ahí. La capitana, 14-10. Sigue con la racha positiva voleibol Leganés. Si estábamos hablando que antes hizo una racha positiva de 5 puntos Sanse, ahora es voleibol Leganés quien la ha hecho. Laura Villasante otra vez al saque. Lo manda directamente fuera. Se cortó esta racha. Y va a haber otro cambio más en el voleibol Leganés. Entra Aitana Fernández. Y sale Laura Villasante. Dando mucha oportunidad a las más jóvenes en este partido, Hilde. Ahí está, un balón muy potente. Carmen Pérez tiene que ponerle a Andrea Sancha para que le dé ese balón corto hacia atrás para Sara Garcinuño. Estuvo muy atento ahí. Verónica, otra vez Andrea para Carmen Pérez. ¿Qué hace el punto, Carmen? Muy bien ahí la jovencísima jugadora de voleibol Leganés. Está haciendo muy buen partido, dada su juventud. Ahí, ese balón que se le pone para Monterroso, para atrás. Hizo el punto. Acude ahí Hilde para poner un poquito la varilla en el lugar correcto. Monterroso al saque.
Tiene que ponerla ahí para Sara García Nuño. Continúa ese balón. Estela tiene que levantarla para que le pegue Paula López, que lo manda el balón directamente a la red. Otro más para Voleibol Leganés. 16-12. Allá va Sara García Nuño. Ahí está ese saque flotante. Tiene que levantar ahí las manos. Que ha vuelto al campo Alejandra Minguela. Ahí continúa ese balón. Andrea Sancha se la pone para Inés Villa, que intenta resolver. No se entendieron entre las dos jugadoras. No se entendieron entre Andrea Sancha y Alejandra Minguela. Y hace el punto Sanse. Ahí, otro saque más para el vóley Sanse. Laura Villasante, la recepción tiene que continuar. Verónica, le sigue el balón ahí, Inés Villa, que golpea con mucha potencia. Tocó el balón la defensa de Carla Muelas. Otro punto más para Voleibol Leganés, 17-13. Allá está. Ese balón que golpea Andrea Sancha, que está ya al saque. Ahí está esa finta. Muy bueno, esa rosca que le ha metido ahí Noelia Reyes. 17-14. Este set está mucho más igualado. Entra Martina de Román. Se va del campo Carla Muelas. Yo creo que ha visto ahí una oportunidad Daniel Ruiz de intentar acercarse un poquito más en el marcador. Y vuelve a meter a Martina, que lo estaba haciendo bastante bien. Aitana, que erra ese ataque, lo manda directamente fuera. 17-15. Y empieza a recortar distancias cada vez más Sanse. Ahí está ese saque. Inés Villa encuentra a Andrea Sancha. Inés Villa, que intentó una rosca corta, pero no fue capaz. 17-16. Parcial de 3 puntos para Sanse. Otra vez al saque Noelia. Verónica lo saca. Andrea Sancha tiene que ponérsela para Aitana, que intenta la finta. Alba. Continúa ese balón, pero no es capaz de pararlo en el bloqueo. Punto de Martina de Román. Continúa. Aquí en juego. Bueno, bueno, bueno. Se están animando las jugadoras del Voley Sanse. Punto directo de Noelia Reyes. 17-18. Se vuelven a poner por delante en el marcador. Al saque otra vez Noelia. La recibe perfecta Inés. Inés, que manda el balón afuera. Cuidado, que empieza a tener problemas. Club Voleibol Leganés solicita el primer tiempo técnico del partido para el cuadro de Leganés. Hilde, que intenta poner un poquito de pausa en el partido. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con este desenlace del tercer set, que empieza a animarse, empieza a encontrarse Voley Sanse, y a ver cómo lo resuelve el Club Voleibol Leganés. Vuelve el partido. Ahí está Verónica. La recepción perfecta. Andrea Sancha se la pone para Inés Villa, que ahora sí que sí. Hace el punto Inés en el ataque. Inés Villa al saque. Allá va el saque. Inés Villa. Ahí va la recepción. La tiene que pasar fintada. La levanta como sea Verónica para Inés Villa, que hace otro punto más. Y ya son 15 en el día de hoy, 19 iguales. Está tan solo 3 puntos
de alcanzar a Lorena Rubiera para convertirse en la máxima anotadora de la historia de voleibol leganés. Ahí está ese balón que no entra y hace Paula López ese blockout y vuelve a poner por delante a su equipo. 19-20. Al saque. Otra vez. Valeria tiene que levantar ese balón. Andrea Sancha para... ¡Ay! Bueno, cómo llegó Carmen Pérez para rematar ese balón. 20 iguales. Me está gustando mucho el partido que está haciendo Carmen Pérez. Se le ve con mucha confianza y tiene bastante calidad esta jugadora. ¡Ay! Se envenenó ese balón. Ese saque de Alejandra Minguela. Tiene que continuarla. Metió las manos ahí. Sara Garcinuño la levanta. Inés Villa se la pone otra vez para Carmen Pérez. Pero en esta ocasión toca la red. Punto para Sanse. Allá va. Paula López. Muy bien ahí Verónica, tiene que levantarla para atrás para que le pegue a Aitana, que no es capaz de superar ese bloqueo. 22-20. Hilde, que con un gesto de cabeza llama a Laura Villasante. Se marcha a Aitana Fernández, vuelve Laura Villasante al campo para intentar cerrar este tercer set. Pero lo está haciendo muy bien Voley Sanse. Ahí está Paula López. Perfecto, tiene que levantar el balón Laura, ahí Carmen Pérez, que vuelve a hacer otro punto la jovencísima jugadora de voleibol leganés. 21-22. A corta distancias el equipo de Hilde. Ahí está Laura Villasante, balón en rosca, muy potente, la levanta Alba, la consigue recibir bastante bien Martina. Laura Villasante tiene que intentar defenderla. No llegó ahí Inés Villa. Vuelve a hacer otro punto Martina de Román. Club Voleibol Leganés 21. Sanse 23. Solicita el segundo tiempo técnico Hilde García, que ve cómo se le está empezando a complicar un poquito este tercer set. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Volvemos con esta retransmisión de la jornada 8 en los momentos finales del tercer set. Ahí está levantando el balón. Perfecto. Paula López tiene que seguirlo. Sigue efectivamente Andrea Sancha. Laura Villasante golpea. Laura Villasante. No, Inés Villa que hace el punto. 22-23. Y se acerca un poquito más en el marcador. Se aprietan las cosas. En este tercer set, en esta final del tercer set, Carmen al saque. Muy buen saque de Carmen, tiene que intentar continuarlo. Ahí ese balón para Monterroso, sigue Andrea Sancha, Inés Villa, que buscó la finta y la encontró. Pone las cosas iguales en el partido, 23 iguales. Ahora solicita tiempo técnico Daniel Ruiz, porque ve cómo su equipo, de tenerlo un poquito más cerca, el intentar forzar ese cuarto set, ahora lo tiene todo igualado. Tienen los dos equipos las mismas oportunidades. Enseguida volvemos con esta resolución del tercer set. A ver quién se lo lleva.
Ahí está. Ese balón de Carmen Pérez. Alba tiene que ponerlo. Lo levanta. Tiene que pasarlo ahí al otro lado. Y bueno, que no bueno. Tendrá una oportunidad de forzar un cuarto set. El vóley Sanse. 23-24. Punto de set para vóley Sanse. Live Bubucela. Allá va el saque. Diana Monterroso. Perfecto ese balón. Andrea Sancha. Laura Villasante. Que hace el punto. Y salva ese punto de set. Para vóley Sanse. Vuelve la igualdad al marcador. 24 iguales. Cambio. Vuelve Violeta Gómez al campo. No quiere un cuarto set. Hilde García. Sale del campo Alejandra Minguela. Al saque Sara Garcinuño. Allá va Sara. Vamos Sara. Saque flotante. Tiene que hacerlo ahí. La recepción la continúa. Alba la pasa al otro lado. Sigue. Rearma ahí. Voleibol Leganés. Andrea Sancha. Violeta. Lo hizo Violeta Gómez. 25-24. Le da la vuelta al marcador. Voleibol Leganés. Ahora tendrá punto de set y punto de partido. Sara Garcinuño. Voleibol Leganés. Para llevarse el partido por 3-0. Ahí está. Estela la levanta para que le pegue Noelia, que encontró el blockout y salva ese primer punto de partido. ¡Qué barbaridad lo que estamos viendo en este partido hoy! En este tercer set. Al saque. Estela. Perfecto ese balón. Andrea Sancha tiene que ponérsela para Inés Villa. Continúa el juego. Continúa aquí. No. Se quedó sin ángulo prácticamente Paula López. Cuatro toques. 26-25. Tendrá el segundo punto de partido voleibol Leganés para llevarse este encuentro. Este derbi madrileño. Andrea Sancha al saque. Saque flotante con mucha potencia. Estela lo levanta para adelante para que le pegue Paula López. Se encuentra con el bloqueo. Violeta Gómez muy atenta en ese balón. Lo toca, lo continúa. Bueno, ¿qué estamos viviendo este final del tercer set? ¡Qué barbaridad! 26 iguales. Salva el punto de partido. Otra vez, vóley Sanse. Al saque, Noelia Reyes. Muy bien ahí, Verónica. Tiene que levantarlo para atrás. ¡Inés Villa! ¿Qué hizo? El punto 18. Y se convierte así en la máxima anotadora de la historia de voleibol Leganés. Y ahora, acompañada de Lorena Rubiera, y ahora tendrá la oportunidad de hacerlo de forma individual. Ahí está ese balón. Continúa. Y Paula López, que dice que no. Que este punto no, que aquí no se acaba el partido, que se sigue 27 iguales. ¡Qué barbaridad de final del tercer set! Ha salvado tres puntos de partido vóley Sanse, ha salvado uno de set voleibol Leganés. Y esto continúa como mínimo hasta el punto 29. Ese saque, Laura Villasante, se va el balón al otro lado, Violeta Gómez, Andrea Sancha para atrás, para que ataque Laura Villasante, hizo el punto, vóley Sanse, cuidado, cuidado, que esto no puede haber terminado, 27-28, 27-28, ¿quién nos lo hubiera dicho? Ahí está, al saque Sofía Fernández. Punto de set para vóley Sanse. Saque en salto flotante. Se marchó directamente fuera. 28-28. Salva el segundo punto de set en este tercer set. Voleibol Leganés. Nos iremos hasta el 30. Que no se mueva nadie. Que esto no ha terminado. Ahí está ese saque. Perfecto de Violeta Gómez. Que hace el punto directo. 29-28, cuarto punto de set para voleibol Leganés. Veremos si aguanta vóley Sanse otro más o termina el partido en este punto 30. Allá va. Al saque voleibol Leganés, Violeta Gómez. ¿Qué hace? Fallo de rotación.
Madre mía, cómo ha terminado este partido. 30-28. Esto está terminando de la forma más extraña que podría terminar un partido. Qué lástima, porque se estaban mereciendo por lo menos la oportunidad de defenderse Volei Sanse. Cayó aquí el equipo madrileño, el equipo de San Sebastián de los Reyes, 30-28, dejando una muy buena imagen final. Un partido que pudo tener dominado Voleibol Leganés en el primer y en el segundo set, pero que en el tercero se vivió un volei bastante, pero bastante mejor, donde Volei Sanse se creció, donde se lo creyó y donde casi casi estuvo a punto de dar ahí la sorpresa en el partido. Terminó aquí este partido en el Pabellón Europa, 3-0. Club Voleibol Leganés, que se lleva la victoria en esta jornada número 8. Club Voleibol Leganés 3, Club Voleibol Sanse 0. Ahí vemos cómo se saludan ambos equipos con la grada, aplauden. Y no es para menos, porque suman otra vez 3 puntos, siguen en esa tercera clasificación. Sexta victoria consecutiva, con victorias en esta Superliga Femenina 2. Solo una derrota, la conseguida, la cosechada contra Extremadura Arroyo, contra los líderes de esta categoría. Y bueno, vamos a ir despidiéndonos, pero nos vamos a escuchar dentro de muy poquito, porque a las 6 de la tarde se va a jugar otro partido más aquí en Leganés, la ciudad de los locos por el vóley. Porque, madre mía, si no, ¿cómo se explica que vamos a vivir 3 partidos en un fin de semana? Partido adelantado de la jornada número 11 de la Superliga Masculina 2, que va a enfrentar al Club Voleibol Leganés contra el Castilla y León Palencia, contra la selección juvenil de España, la selección de Palencia, los concentrados en Palencia, y que lo viviremos de forma anticipada en el pabellón Emilia Pardo Bazán esta tarde a las 6. Os esperamos a todos en el Emilia, os esperamos a los que no puedan venir a la retransmisión. Espero que les haya gustado esta retransmisión del día de hoy y esperamos volvernos muy pronto, tan pronto como que en unas horas comemos y nos volvemos a ver. Mi nombre es Jorge Moragón, espero que les haya gustado esta retransmisión. Tengan una feliz tarde de domingo, sean felices y nos vemos muy pronto. Pero sean muy, pero que muy felices. ¡A vivir!